Hola amigos, ¿qué tal? Buen día, espero se encuentren bien. Pues miren, hoy andamos aquí en una haciendita, acá por Morelos, un evento de detectoristas. Aquí hay varios compañeros y colegas detectoristas. Pues vamos a hacer un recorrido ahorita de la hacienda, a ver qué es lo que podemos ver. Bueno, compañeros, ahorita nos vemos más adelantito a ver qué es lo que podemos ver. Miren, aquí está mi amigo Fernando VII. ¿Qué tal, amigos? Saludos. Bueno, vamos a continuarle, amigos. Bueno, miren, amigos, aquí están las ruinas de la hacienda. Y miren, por ahí está una vaquita también. Miren. Dicen que aquí han encontrado muchas piezas buenas y bonitas. Ahí le voy a hacer un zoom para que vean un poquito los muros. A ver si se alcanzan a ver, miren. Los muros del acueducto o no sé qué es ahí. Pero aquí está un casco principal de la Hacienda Xochimanca. Bueno, amigos, pues vamos a seguir con el recorrido. A ver qué más podemos ver. Bueno, amigos, miren, aquí un pedacito de la hacienda. Aquí quién sabe qué era, miren. Son puras ruinas. Y miren aquí la hacienda. Vamos a ver tantito este lado. Miren, aquí han hecho un hoyote muy grande. Un hoyo muy grande. Bueno. Miren, amigos. Si me dicen que si es algo antiguo aquí, seguro que sí. Por aquí yo creo que ya han venido a buscar también, miren. Ahí está, amigos, esos muritos. Por la parte de adentro no creo que pueda entrar, amigos, porque sí está algo monte, miren. Pero ya vieron aquí la entrada. Ahí pasa un muro, miren. Y de este lado pasa el otro. Esta era la entrada. Aquí está, amigos. Y para allá creo que hay otras ruinas, pero son como unos estanques de unos criaderos de pescado. Bueno, amigos, pues continuamos con el recorrido, a ver qué más vemos. Bueno, amigos, miren, esta es la parte de adentro. Miren los cactus cómo están ya en la parte de arriba. Y este arbolonón. Miren, amigos. Y aquí otro hoyito que han hecho. Bueno, amigos, pues esta es la
ex hacienda. Y estos son los muros, miren, todos los muros ya derrumbados. Aquí datan de los años 1400, 1600, por ahí así, amigos. Pero miren nada más, una belleza. Bueno, amigos, miren, estas son las bóvedas que tenía aquí y que le han rascado a las paredes. Miren, como aquí, yo creo que había algo en estas cositas y las han rascado, los han sacado. Bueno, amigos, pues vamos a continuar nuestro recorrido a ver qué más nos pueden enseñar. Miren, amigos, estos son los acueductos que ocupan para el riego de la caña. El riego de la caña y otras cosas que cultivan aquí. Miren, amigos, aquí continúa otros pedacitos de ruinas y lo que hay más adelantito. Ay, miren unas vaquitas. Miren esa vaca chiquitita. Miren las vacas. Bueno, aquí no sé qué era, como una iglesia o no sé, algo así. Bueno, vamos a ver más adelante. Que aquí andan todos los compañeros. Miren, amigos, este creo que es un acueducto y miren lo que hay aquí. Miren nada más, un panal de abejitas, miren. Cuando nos dieron la pinche corretiza, y velas, son igualitas, ¿ve? Ahí no, está. Papi, chulo. También están amarillas. Acércate. No, papi. Un panal de avispas de guariche. Bueno, amigos, miren. Miren esta parte de acá. De estas ruinas. De esta ex hacienda de Xochimanca, en estado de Morelos. Miren, y vamos al, ¿cómo se llama?, a los estanques de los peces. A ver, vamos a verlos. Miren cómo están las figuritas de los tabiquitos ahí, todos bien hechecitos. Unas bardas bien hechecitas, miren. Y miren, amigos, son las bardas, ¿cómo se llaman? Los estanques de los peces. Ahí está, miren. Aquí tienen criadero de peces. Pura tilapia. Bueno, continuamos. Soy
sí que estaba muy grande esta hacienda, amigos. Yo estoy en la buena, de hecho. Bueno. Pues apenas continuamos con el recorrido. Yo apenas iniciando. Al parecer vamos a entrar adentro de esos muros. A ver qué vemos. Bueno, amigos, pues miren aquí. Aquí en esta ruina nos comentan que aquí estaba un trapiche, un molino de caña. Que por aquí hay un hoyo. Y miren. Miren, amigos, cómo está aquí. Que estas piedras ya están flojas. Vamos a entrar de carrerita aquí. Miren. Vamos a ver. Miren esto, amigos. Bueno. Ahí cae el agua. Bueno, amigos, pues ya salimos del molino. Vamos a ver acá, a ver qué es lo que hay. Miren, aquí hay otro cuarto. Pues no sé qué era, pero me imagino que pues en estos cuartos almacenaban la caña o el azúcar, la panela, algo así. Y miren este pasillo con otros cuartos aquí, miren, pasadizos, unos pasadizos. Vamos a entrar aquí, miren cómo estaba aquí, muy bonito estaba todo esto, muy bien hecho, muy bien construido. Ahí está, amigos. ¿Cuántos años tendrá esto? Bueno, salemos de aquí. Vamos a ver aquí. Ah, miren un changuito por ahí. Miren, amigos, todo esto que hay aquí, toda esta antigüedad, toda esta historia que ha de haber aquí. Miren cómo está construido esto, como unos arcos. No sé si eran puertas y después las cerraron. Miren estas ventanotas. Ya quisiera una ventanota de estas en mi casa y un muro así de grueso. Bueno, amigos, pues seguimos recorriendo todo esto, miren. Toda esta ruina, muy bonito, todo muy bonito. Y bueno, por cierto, se me olvidó presentar a mi esposa, a Shailin. Shailin y Magali, que por aquí viene también, ahora sí acompañándonos en esta bonita aventura de un recorrido, un gran recorrido aquí, se los vuelvo a repetir, en la hacienda Xochimanca. Bueno, amigos, miren estos cuartos. Y aquí hicieron unos hoyos, o ya se derrumbó. No, para mí que le han rascado, amigos. Y miren allá adentro qué hoyísimo han hecho, ¿eh? Ahí se alcanza a ver. Un tremendo hoyo que han hecho ahí. De seguro que han encontrado algo. Me imagino que sí, han de haber sacado algo. A ver, vamos a ver si podemos pasar del otro lado. Miren, todo esto continúa, amigos.
Bueno amigos, pues ya salimos de esos cuartitos y ahora vamos acá de este lado. Sí que estaba grande esto, porque ya todo el recorrido que dimos, y miren todas esas partes todavía ya están derrumbadas, pero todavía se alcanzan a ver. Y ahorita vamos a entrar a donde sí estaba la capilla, amigos, a donde vimos el hoyo. Pasamos a ver el hoyo grandote. Y ahorita vamos a entrar, amigos, para ver qué es lo que sacaron ahí. Bueno, miren, esta era una capilla, creo, al parecer. Una raíz de la... Y miren, amigos, aquí sacaron algo. Esta era la capilla. Ahí está, ya se cayó la cúpula, la parte de arriba. Miren, amigos, de aquí vimos el hoyo. De aquí vimos el hoyo, ahí está. Bueno, vamos a ver más acá. Miren esto. Ahí está, amigos, ya derrumbada. Bueno, amigos, pues aquí terminamos el recorrido. Pues vamos a ver ahorita, a ver a dónde nos llevan. Creo que vamos a detectar un rato. Y pues aquí voy a cortar este videito y vamos a continuarlo con segunda parte. A ver qué podemos encontrar, amigos, o qué podemos ver. Bueno, pues no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar. Y pues un saludo para todos, amigos. Bueno, pues nos vemos en el próximo videito.